Mis queridísimos paparazzi, sean bienvenidos a un nuevo vlog. Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Yo soy Paul y el día de hoy te voy a invitar a que me acompañes a viajar desde la ciudad de Guadalajara a la Ciudad de México para llevarles la mejor cobertura del América contra Tigres. Regresamos después de que nos ausentamos como 3 jornadas, me parece, de los estadios, porque nació mi bebé. Entonces obviamente lo que estaba esperando es obviamente que pasara un poquito más de tiempo y ahora sí poder a partir de ese partido regresar al estadio. La verdad es que todo muy bien, no hubo tráfico en el camino de ida como lo vieron en las tomas. Lo que sí es que hubo mucha gente en las bandejas. Sí me sorprendió que había mucha gente, pero la verdad es que la gente del aeropuerto lo hizo bastante bien. Estaba bastante ágil el movimiento, así que no nos afectó de ninguna forma. Y apenas como en media hora es cuando tenemos que abordar, así que tenemos todavía tiempo de ir por un café, ir al baño, lo que se necesite, y ahora sí subirnos al avión. Ahora les quiero contar que me tocó en la puerta A1 y no me había tocado venir a esta parte del aeropuerto, que me parece que es nueva, güey. Bueno, la estaré conociendo, es chiquita, ¿no? Así hagan de cuenta, es el aeropuerto como de Chihuahua. Me acuerdo que es así muy parecido, así chiquito, como 3 puertas para abordar y vámonos, es lo que hay. Bueno, hemos llegado a la Ciudad de México y les cuento que nada, el vuelo bastante bien. Ahorita vine a desayunar con Alan y con mi mamá a un lugar de tacos que ya les había traído, son tacos como de carnitas. Así que nada, miren, es súper, está súper cool porque es en medio como, pues no sé cómo decirlo, como de un parquecito, no sé, güey, como de un lugar con muchos árboles. Así que bueno, me dormí como, güey, fíjense mi incoherencia, güey, no dormí en todo el vuelo. Me puse a ver El Camino de Breaking Bad porque la quería ver otra vez y no puedo creerlo, güey, me dormí en cuanto dicen ya vamos a aterrizar, ahí me quedé dormido, güey, ahí es donde valí madre, así que dormí 15 minutos y me puteó más que si no hubiera dormido nada. Durante el día de hoy editaré el vlog, descansaré y después preparar todo para irnos a la Azteca, que hoy se viene un gran día, güey. Y aquí está el desayuno. Tenemos el café, tenemos el jugo, tenemos la salsa, la verdura y los tacoguas. Unos momentos después. Ya llegamos aquí a casa de mi mamá. Oye, ¿cómo estás, la perrita? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí andan mi mamá y Daniel aquí en la cocina. Y nada, güey, vamos, quiero dormir un ratito, estoy esperando. No sé por qué seguía hablando, pero volteando a ver a otro lado, güey. Ya nada más estoy esperando a que lleguen los boletos que me mandó Void para poder asistir al partido. Y nada, y a dormir, güey, a tratar de dormir. La verdad es que a mí se me dificulta dormir durante el día, pero a tratar de dormir para irnos al estadio. Es súper temprano, es a las 7 el partido. 3 horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Así como vamos saliendo del estadio, la verdad es que fue un gran partido, güey. Tigres nunca decepciona, güey. Y es una locura, güey, que lo que nos salvamos, güey. Lo que nos salvamos los últimos 15 minutos. Así es. Y nada, güey. Nada, ya vamos directo. Sí, claro. Gracias, güey. Confíate, güey. Sí, güey. Ay, qué hermano, no, a ti, güey, gracias. Y nada, cabrón, nada, muy feliz, güey. Les repito, les decía en el video de Fútbol al Chile que, güey, la estadística de 34 puntos en 15 jornadas es una locura, güey. Lo que está haciendo Solari es una maldita locura, estoy muy feliz. Esta vez no nos mojamos. Acá andan estos güeyes, acá anda Daniel, Fer, Iván. La vez pasada nos tocó un pinche tormentón y esta vez no. Esta vez estamos bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Sí, muy bien, muy bien. Muy bien. Oh, sí, lo es, lo es. Oh, sí, lo es. Vamos rápido a editar, a subir el video y después de ahí yo creo que vamos a ir a cenar algo y a echarnos unas miches. ¡Vámonos! Vaya estresadón me metí porque duré como 1 hora 20 para poder subir el video. Fue una locura, güey. Lo tenía editado relativamente rápido.
Y fue una locura, güey, que lo que tardó en subirse. Pero bueno, se subió alrededor de las 11:30 de la noche, que son estas horas. Al final ya no pudimos ir ni a cenar ni a nada. Tuvimos que pedir aquí y me voy a bañar y me voy a dormir para mañana irnos temprano. Y otra cosa que me tiene mal y me tiene estresado es que no puedo hacer el check-in. Voy a intentar llamar ahorita a la aerolínea y ver qué onda, porque el de ida me dejó hacer el check-in en el celular y el de regreso no. Me parece una mamada, güey. No sé qué está pasando. Bueno, papu, siendo las 12:46 de la noche, ha llegado la hora de dormir, güey. Me voy a levantar a las 6:30, 6:40. Nos tenemos que ir a las 7 de aquí para estar 7:30 ya. Tengo que ir, les digo, a verlo el check-in. Es rarísimo que no me está dejando hacerlo, güey. Vamos a descansar y nos vemos ahorita en el siguiente clip. Unos minutos más tarde. Buenos días, papus, ¿cómo andan? Son las 6:45, 50 de la mañana. Pude dormir como 3 horas. Al final debía haber dormido más, pero me puse a editar la miniatura del video de Payín. Payín ya edita sus videos, pero yo todavía estoy haciendo las miniaturas y yo soy el que tiene que subir y publicar el video. Así que bueno, eso no lo iba a poder hacer en el movimiento de ahora. Así que me levanté desde las 6 y nosotros nos vamos de aquí 6:50. Así que aproveché estos 50 minutos, ya está todo acomodado y demás. Así que nada, vámonos ya al aeropuerto. Aquí en el aeropuerto y nada, les cuento que voy con tiempo, muy buen tiempo. Al final no les conté, y es justo por lo que estoy grabando este clip, es que güey, al final no podía hacer check-in porque no tenía asiento seleccionado para el vuelo, pero güey, según yo eso lo pagué desde mi reserva inicial. Bueno, ese fue el pedo, así que pude evitar llegar 2 horas antes al aeropuerto y ya nada más falta 1 hora para que nos vayamos. Ahora les quiero contar que según yo por la tarjeta que me llegó de la aerolínea, puedo entrar a esto. ¿Vamos juntos? Por primera vez, a ver si se puede o no. Y sí, bros, les cuento que gracias a esa tarjeta tengo el acceso a esta sala, que es una sala premium, donde se me ofrecen obviamente bebidas, comida y demás. Y es mucho más cómodo el poder estar aquí esperando antes de abordar mi siguiente vuelo. Ahora venimos, hola, ¿cómo estás? Con un tiempo un poco más reducido, digamos de 20, 25 minutos, pero normalmente si llegas para un vuelo internacional, pues obviamente es todavía todo mucho mayor, ¿no? Y ahí está, ya nos llegó que la frutita, que el panesuki y que unos cuantos jugos. Güey, están dando Yu-Gi-Oh, güey, aquí en esta sala de abordaje, güey. No mames, qué perro. La gente de mi edad, o probablemente un poco más grande, probablemente un poco más chica, todavía le alcanzó, alcanzó a tener los decks, güey, de Yu-Gi-Oh. No mamen, güey. Yo jugué Yu-Gi-Oh, güey, como 5-8 años de mi vida, una locura. No sé, igual exageré, ponen unos 3 años, güey. Pero no mames, yo era súper fanático de ese pedo, güey. Me encanta, güey. Obviamente, papus, incluye esta sala como desayunos más fuertes, ¿no? Como chilaquiles y cosas así. Pero una, güey, pues obviamente, pues yo vengo puteadísimo de dormir súper poquito. No es que tengo hambre todavía. Y por otro lado, pues tampoco alcanzo mucho a pedirlo. Cuando vienes con mucho tiempo de anticipación está cool. Pero yo, por ejemplo, que ya despego en media hora, pues ya me tengo que ir. O llegas a abordar. Pero está bien, está perro para aprovecharse, güey. Y es cuando tienes las tarjetas Platinum de Mastercard. Y está súper cool. Y bueno, es así como hemos llegado ya. Después de un vuelo muy tranquilo, me puse a ver El Camino, la segunda parte de la película que estaba viendo en el vuelo de ida, El Camino de Breaking Bad. Y la verdad, súper bien, güey. La verdad, el vuelo muy bien, muy tranquilo. Y ya, ahora llegando con Julieta en casa, veremos qué desayunamos y demás. Les voy a mostrar a Tiago, güey, que no lo conocen, que es mi bebé, el que nació hace prácticamente nada, un par de días, un par de semanas. Y les quiero decir que tenemos pendientes el vlog del nacimiento, güey. El vlog del nacimiento del bebé lo tenemos pendiente, lo tengo grabado, no lo he editado, pero lo tenemos pendientes y en cuanto esté listo, güey, se los voy a publicar en este canal. Así que avísenme si lo quieren lo antes posible y se los publico. Hola perrito, ¿cómo estás, Milo? Ay, tan guapo, tan hermoso, tan hermoso, tan hermoso. Hola hermosa, ¿cómo estás? Dile hola al blog. Diles hola. Cuéntanos, ¿qué estás comiendo? ¿Cómo se llaman? ¿Palomitas? Sí. Muy bien. Oye, ¿y cuidaste a Tiago o no? Sí. ¿Sí lo cuidaste bien? No. ¿Tiago es grande o chiquito? Chiquito. Cuéntanos, ¿dónde está Tiago? ¿Está dormido? Sí.
¿Es chiquito o grandote? Chiquito. Muy bien. Estás hermosa, ¿sabías? Tu peinado. Ven. Bueno, papus, ya lo conocían por foto, pero les presento a Tiagi. Tiene 15 días, güey. 15 días de nacido, exactamente el día de hoy. Así que... Shh, está dormido Tiagi. Así que bueno, él es Tiago. Y me aventé el de desayuno. Esto, porque a ver, yo obviamente en el lounge ese solo me comí un platito de fruta. E hice unos cuantos pan francés. Mañana. Bueno, les cuento que el día de hoy es un nuevo día. Hoy es lunes, bueno, no sé, güey, creo que es lunes 25, algo así. Y acabo de llevar a Franchi a la escuela. El día de ayer me quedé súper dormido a las 6 de la tarde y me levanté hoy a las 7 de la mañana, güey. Imagínense lo cansado que andaba del viaje. Bueno, fue una completa chingada. Así que bueno, arrancamos una nueva semana, arrancamos un nuevo día y solamente les quiero agradecer por haberme acompañado en un nuevo vlog. En la sección financiera del día de hoy, pues va a ser muy similar a las anteriores, a excepción de que el vuelo nada más me salió 200 pesos más. Entonces el vuelo fueron 2,400. Después de ahí, les quiero contar que los boletos para este partido en específico contra Tigres costaron 700 pesos cada uno ahí en esa zona. En esta ocasión, como fui de ida y vuelta al estacionamiento en el aeropuerto, me salió 199 pesos, prácticamente 200 pesos. Y para finalizar, saben que no gasté en lo que es hospedaje porque llegó a casa de mi mamá en Ciudad de México. Así que bueno, bros, gracias por haberme acompañado. No olviden suscribirse a este canal si quieren más vlogs. No olviden ver las reacciones que hay en Fútbol al Chile este fin de semana. Y nos vemos en un próximo video porque cada video es un viaje al pasado gratis. No se dejen, papu. ¡Sí!